Hola chicos, vamos a aprender a escribir un poquito mejor, ¿de acuerdo? Vamos a pensar, cuando nosotros hablamos, imaginaros que yo quiero ir a un cine a ver una película, ¿verdad? ¿Yo qué diré? ¿Me voy al cine o me voy al cine? Diré, me voy al cine, ¿verdad que sí? Imaginaros que yo he acabado ahora de estudiar y vengo de un lugar que se llama colegio. ¿Yo qué vengo? ¿Del colegio o vengo del colegio? Del colegio, ¿verdad? Cuando nosotros hablamos y cuando nosotros escribimos, no decimos a el colegio o del colegio, ¿verdad que no? Nosotros decimos al cine, al colegio, al parque, del cine, del colegio, del parque. Nosotros juntamos las palabras, ¿verdad que sí, chicos? Ojo. De él no se puede hacer siempre. ¿De acuerdo? Cuando se refiere a una persona, se tiene que decir, por ejemplo, de Carlos, ¿de acuerdo? O de María. No podemos decir del María, ¿verdad que no? Ni del Carlos. Cuando se refiere a personas, del ni se os ocurra. ¿Entendido? Pues mirad, vamos a hacer un ejercicio para practicar. Vamos a leer esto y vamos a encontrar los errores. Mi amigo Juan y yo nos iremos en tren a el campo el lunes. Hay algo raro por ahí, ¿no? A el campo. Al campo. A mí me gusta el fútbol y a él le gusta el tenis. ¿Está bien? ¿Este a él? Sí, sí que está bien. Vamos a probar cómo sería cambiando. A mí me gusta el fútbol y al le gusta el tenis. A que al, no, al le gusta el tenis no tiene sentido, ¿verdad que no? Eso es porque el con acento se refiere a una persona. Es lo mismo que decir a María o a Juan en este caso. ¿De acuerdo? Seguimos. Cuando bajemos del tren, seguro que nos lo pasaremos genial. ¿Dónde está la cosa rara por aquí? Exacto. Del tren, no del tren, que si no parecemos ovejas, ¿verdad, chicos? Repaso rapidísimo. A más él, diremos al, o escribiremos al, igual que cuando hablamos. De más él, escribiremos del, ¿de acuerdo? Al cine, del fútbol. No se puede poner nunca del con un nombre propio, con un nombre de persona. No podemos decir del Carlos, por ejemplo. Y lo mismo pasa con al, ¿de acuerdo? No podemos decir al José, ¿verdad que no? Que estaría muy mal dicho. Pues eso es todo, chicos. Hasta pronto.